Hola amigos de AppleDroid, bienvenidos al completo análisis del HTC M9. Nos referimos al buque insignia de la compañía que ha sido actualizado recientemente a Android 5.1 y junto con ello trae una serie de mejoras en cuanto al control de temperatura, a su cámara y rendimiento. Así que vamos a ver el completo análisis de este equipo. En cuanto a sus especificaciones técnicas, cuenta con el procesador de 8 núcleos Snapdragon 810. Además, cuenta con 3 GB de memoria RAM, 32 GB de almacenamiento que pueden ser expandidos mediante el uso de tarjetas microSD hasta 128 GB adicionales. También cuenta con audio, boom sound y con la certificación de Dolby Digital. También contamos con una cámara frontal de 4 megapíxeles que utiliza la tecnología UltraPixel y una cámara trasera de 20.3 megapíxeles. También, por supuesto, soporta redes 4G LTE. Lo primero que veremos es en cuanto a su diseño. Podemos ver que cuenta con un cuerpo totalmente en aluminio, solo con plástico en la parte superior para acomodar las diferentes antenas y también el puerto infrarrojo. Su parte trasera posee una cámara de 20 megapíxeles con doble flash LED y un acabado en aluminio pulido, que por supuesto le da un toque totalmente premium a este equipo. Y en su parte delantera nos encontramos con su cámara ultrapíxel de 4 megapíxeles, sus parlantes boom sound y dominado por una pantalla de 5 pulgadas y con tecnología Super LCD 3, Full HD y recubrimiento de Gorilla Glass 4. En la parte inferior nos encontramos con el puerto micro USB y por supuesto la salida de 3.5 milímetros que la verdad posee una potencia de salida muy superior a la de otros equipos. También contamos en una de las esquinas el botón de power, los botones para subir y bajar el volumen, además de la entrada de micro SIM, y en el otro lado nos encontramos con la entrada para el almacenamiento externo a través de tarjetas micro SD. Su sistema operativo es Android 5.1 con la capa de personalización HTC Sense en su versión 7.0, que nos ofrece una excelente experiencia de uso. Si hay una palabra que define a este equipo, sin lugar a dudas, es el rendimiento. Es un equipo en el que cualquier aplicación que nosotros utilicemos, la verdad es que se abren y cierran con muchísima rapidez. El uso de multitareas en este equipo, la verdad es que es simplemente increíble. Bueno, ¿por qué sucede esto? Principalmente a su combinación de un procesador de última generación, 3 GB de RAM y una GPU de alto rendimiento. También podemos hablar en cuanto a su personalización, que cuenta con un área la cual nosotros llamamos BlinkFeed. En este lugar es básicamente un repositorio de noticias que sean de gran interés para uno, además de lo que está sucediendo en nuestras redes sociales. También otro punto a destacar de HTC Sense es que a partir de esta versión tenemos la posibilidad de utilizar diferentes temas. Estos temas son en algunos casos creados por HTC, pero en su mayoría son creados por los mismos usuarios. Acá vamos a poder elegir e instalar el tema que se adecue de mejor manera al estilo que nosotros queremos. Así que el nivel de personalización es altísimo y además incluso podemos crear nuestros propios temas en base a una imagen que nosotros hemos elegido. ¿Qué podemos decir del rendimiento en redes sociales? Excelente. Tal como por supuesto lo esperábamos, este equipo no tiene problema alguno para manejar cualquiera de las redes sociales que normalmente tú utilizas. ¿Qué sucede en el apartado multimedia? Bueno, este es uno de los puntos fuertes de este equipo. Gracias a su excelente calidad de audio, sus parlantes boom sound y por otro lado a su muy buen DAC de audio con una excelente amplificación, nos permite lograr un muy buen
audio de salida en los audífonos que nosotros vamos a utilizar. Y por supuesto cabe destacar que los audífonos que trae este equipo ya son de muy buena calidad. Quiere decir que este es un equipo idealmente para aquellos que son amantes del multimedia. Ver películas y escuchar música en este dispositivo es realmente una muy buena experiencia. ¿Qué sucede en cuanto a los juegos? Bueno, gracias a su GPU de alto rendimiento, aquellos juegos que son muy muy exigentes funcionan sin problemas e incluso en su máxima resolución. También creo que se debe a que su pantalla es Full HD y no 2K como en otros equipos, y eso hace que podamos tener una experiencia totalmente fluida en cualquier juego que queramos disfrutar en este dispositivo. Y bueno, ¿qué ha pasado con sus cámaras? Su cámara frontal ultrapixel es lejos la mejor cámara para selfies que hemos tenido la posibilidad de probar. Gracias a sus píxeles de mayor tamaño, nos permite tomar buenas fotografías incluso en bajas condiciones de luz. ¿Y qué sucede con su cámara trasera? Bueno, es una cámara de 20 megapíxeles y gracias a las últimas actualizaciones de software ha logrado mejorar notablemente su rendimiento. No llega a los niveles de cámaras líderes del mercado como por ejemplo el Samsung Galaxy S6, pero para fotografías en redes sociales, uso casual, etc., la verdad es que cumple sin ningún problema. También nos permite grabar video en Ultra HD, también llamado como 4K, pero la falta de estabilización óptica de imagen produce videos bastante más movidos que la competencia que cuentan con esta característica. Eso sí, cabe destacar su modo totalmente manual y la posibilidad de grabar o de tomar fotografías en formato RAW. ¿Qué es esto? Fotografías sin compresión que son ideales para programas de postproducción fotográfica. Finalmente, en cuanto a su batería de 2840 mAh, esta permite carga rápida, pero lamentablemente el cargador que viene incluido no permite esta característica y debemos adquirir uno de manera separada. La duración de la batería es bastante mejor que otros equipos comparables, como por ejemplo es el Samsung Galaxy S6, ya que permite un día de uso moderado, la verdad, sin mayores complicaciones. Y en cuanto al problema de sobrecalentamiento que se hablaba en reviews que se realizaron cuando apenas salió el dispositivo, puedo reportar que ha sido mejorado gracias a las actualizaciones de software que ha lanzado posteriormente HTC. En conclusión, ¿qué podemos decir del HTC M9? Nos encontramos con un equipo con un diseño de primer nivel, un rendimiento, la verdad, increíble, una calidad de audio por sobre su competencia y una de las mejores personalizaciones de Android que hemos tenido la oportunidad de probar. Lamentablemente su duración de la batería es solo correcta y su cámara trasera es buena, pero no excepcional, como algunos equipos de la competencia y de el mismo rango de precios. En lo personal, es uno de mis equipos favoritos con Android y debo destacar cómo HTC ha logrado mejorar los problemas iniciales de este equipo gracias a sus futuras actualizaciones de software, que habla muy bien de la compañía en cuanto a la capacidad para responder ante estos problemas iniciales que vimos en este dispositivo. Mi nombre es Juan Gac y este ha sido el completo análisis del HTC M9 para Apple Droid. Nos vemos en un próximo capítulo. Recuerden suscribirse aquí en Apple Droid y seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Así que nos vemos en un próximo capítulo. Adiós.